Caballo se disparó hace una semana y no venía, ¿no? Sí. Ya no cargamos, no íbamos corriendo a pagar el depósito, no, y dice, bueno, vamos a correr y trajimos el caballo. Para hacer la pierna a Martín, porque el caballo que está enfermo, mira cómo va yendo, voy a cargar ahí. Pero una alegría muy grande para nosotros, ¿viste? Un caballo que vino muerto, ¿vale tú? Muerto, ¿viste? Y ahí está, muy contento. Y en agradecer a todo el principal que hoy no está con nosotros, si nos veía, se me fue. Y bueno, ley de vida, bueno, ¿no es cierto? Sí, la ley de la vida. Contento con y en especial que me quiere que le agradezco y agradecer a Toro. Sí. Porque si no es por él, ¿viste? Él es. Nos criamos juntos con él. Sí, él sabe. Él sabe. Pero hay que sacarle el sombrero. Sí. Bueno. Sí. Te felicitamos por el triunfo, un broche de oro muy lindo. Sí. Así que te felicitamos por seguir en la lucha. Sí, seguimos la lucha del tour, viste que no está fácil. Lógico. Y que la familia nos banca, viste, mi señora, mis hijos y él. Vamos peleando, que está todo difícil. Dale. Para ustedes mismos, viste, que está complicado, pero. Dale, felicitaciones. Muy emocionado porque se nos atravesó todo, el caballo se lastimó, bien llegamos acá, cayó una herradura. Sí. Y la verdad que. Con el corazón, vinimos con el corazón. Sí. Quiero agradecer a mi papá, a mi hermano, a la María, al toro que nos dio una mano para agarrar el caballo. Y no tengo más valor. También hay que largar la emoción. Sí, para eso es estas cosas, ¿no? Estos momentos son así. ¿Sabés lo que digo yo? Una cosa. En la vida son muy pocos los momentos de felicidad. Generalmente se sufre mucho más de los momentos de felicidad que uno tiene. Y este creo que es un momento de felicidad para ustedes. Entonces es importante que lo disfruten a pleno. Demasiada felicidad. Disfrútenlo. Gracias, Walter. Gracias.